Hola, hola, hola familia, buenas tardes desde Barcelona, ¿cómo estáis? De nuevo con vosotros para continuar con las explicaciones que dimos en las conferencias anteriores. Antes que nada, quiero agradeceros a todos, porque ya no os puedo contestar uno por uno, a todos las muestras de cariño y los comentarios, tanto del primer vídeo del día 3 de julio. Esta es la segunda parte del vídeo del día 3, que hablamos sobre la Atlántida y hablamos sobre el viaje, nuestro viaje a Canarias. Y también gratitud para el vídeo del día 16, que fue sobre Egipto y sobre la Triple Alianza. También gratitud por la repercusión de los dos vídeos y también, sobre todo, por el amor y todo el cariño que mostráis en vuestros mensajes. Muchas gracias a todos. Y bueno, estamos aquí en esa segunda parte, donde viene esta conferencia, viene del día 3, en donde ya explicamos un poquito toda esa parte durante 1 hora y media y dijimos, bueno, vamos a hacer una continuación para acabar de matizar unas cuantas cosas que quedaron sin profundizar y luego hacer una hora violeta, es decir, un trabajo con el cristal arturiano del Teide, que es uno de los 14 cristales que hay en la península ibérica, y que trabaja este rayo verde esmeralda y la virtud que trabaja estos dos cristales, porque son cristales en forma de diamante, los dos verde esmeralda, trabajan la armonía. Ya lo veremos después en la meditación, cuando estemos viviendo la experiencia conscientemente. Bien, para que entendamos todo esto y enlacemos con la primera conferencia que fue el día 3, si no la habéis visto en YouTube, la tenéis colgada. Vamos a hablar primero del triángulo sagrado, en la introducción. Y el triángulo sagrado, hay dos triángulos sagrados, un triángulo sagrado externo y un triángulo sagrado interno. Vamos a hablar de los dos. Vamos primero por el triángulo sagrado externo, que significa, es la unión de las tres jerarquías de luz que están ayudando en servicio directamente a la humanidad. A la humanidad para acompañarlas en este proceso de ascensión. Este triángulo sagrado que veis ahí es la unión de la jerarquía azul, que es esa parte que se ve a mi derecha. Bueno, aquí se verá, sí, a mi derecha, es la parte azul, porque está cambiada la imagen, ¿no? A la parte izquierda tenéis la jerarquía blanca y abajo la jerarquía roja. Bien. ¿Qué significa esto? La jerarquía azul son todos los seres que son de fuera del planeta, o sea, extraterrestres, fuera del planeta, ascendidos, que están ayudando al colectivo de la humanidad y sus reinos para hacer un proceso de la tercera a la quinta dimensión. Al igual que la jerarquía blanca, donde están lo que es la hermandad blanca, la gran hermandad blanca y la jerarquía blanca, que son primero, los seres humanos conscientes que forman masa crítica para el desarrollo de la humanidad, y hablaremos después de eso. Después, la jerarquía blanca, que son todos los maestros ascendidos y toda la jerarquía angélica está trabajando directamente con la humanidad. Y luego, la gran hermandad blanca es la unión de los humanos con los seres angélicos y maestros ascendidos, que están formando parte del lado blanco del triángulo. La jerarquía roja son aquellos seres maestros ascendidos intraterrenos de la red de Agartha que están colaborando para que desde dentro del planeta, desde el interior, se pueda ajustar esa parte de superficie que somos nosotros y la parte intraterrena que son todos los seres que están acompañándonos en esta nave llamada Madre Tierra o la Joya Azul. ¿Por qué todo esto? Porque estamos en un proceso de ascensión dentro de la jerarquía azul. Tenemos a los arturianos. Los arturianos vienen de, como el nombre indica, de la estrella Arturus. Y Arturus significa en griego antiguo el guardián de la osa. El guardián de la osa, que está relacionado con las constelaciones de la osa mayor y la osa menor por su proximidad. Es decir, la estrella Arturus se sitúa más o menos a unos 36,7 años luz de la Tierra, bueno, del Sol, perdón, y es una estrella que tiene 7.100 millones de años, es decir, está en un nivel de evolución superior al nuestro.
Los arturianos están en quinta dimensión, están ayudando a nuestro proceso de ascensión, igual que los pleiadianos, los sirianos, los andromedanos, etcétera, etcétera. En este momento nos centraremos en los arturianos porque son los que directamente son los que están colocando cristales etéricos alrededor del planeta, y luego ya veremos cuáles son y qué significan esos cristales. A la vez de que están colocando esos cristales, también están colocando esos seres que vienen de la constelación de Botero, que está a unos 36,7 años luz, también ciudades de luz. ¿Qué son las ciudades de luz? Son ciudades que están vibrando en una frecuencia superior a las ciudades físicas, que lo que están haciendo es empezar a mostrar los patrones de lo que significa la nueva humanidad. Es decir, la nueva humanidad significa que pasaremos de seres animales racionales, o sea, animales con capacidad de razonar, pasamos de estos animales racionales a seres humanos ordinarios, pasamos del ser humano ordinario al ser humano creador, consciente, y a partir de aquí, en ese momento, entramos en la alquimia. Por lo tanto, ese paso de ser humano ordinario, que es el ser humano que no es consciente de lo que es, al ser humano consciente y luego creador, es el paso que se nos pide en ese proceso de ascensión. Las ciudades de luz, así como los cristales arturianos y todo lo que se está trabajando a un nivel del triángulo sagrado, es en apoyo y acompañamiento para que el ser humano perdón, pueda hacer su parte del plan desde la conciencia. Y eso se llama proceso de ascensión. Ese proceso de ascensión, a través de ciudades de luz, a través de cristales etéricos, a través de entender y comprender que hay una diferencia muy grande entre supervivencia y vida, que luego hablaremos, se llama proceso de ascensión. Y es la ayuda de los unos a los otros, retomando la conciencia de unidad, restableciendo el sentido de la complementariedad. Aquí está la clave de todo. Es decir, cuando Akenatón está instaurando la escuela del ojo de Horus para equilibrar las polaridades, cuando tú las equilibras y cuando dejas de estar polarizado, o sea, ser fanático, intransigente, en ese momento es cuando pasas de la competitividad, pasas de la competencia que aporta envidia, odio, rabia, celos, etcétera, todas las emociones densas, a la complementariedad, que es lo que hablábamos en la otra conferencia de ponerse en el lugar del otro, el acto de empatía, el acto de alegrarse por las cosas que le pasan al otro, el acto de vivir la experiencia y cuando vives la experiencia y te alegras de lo que le pasa al otro, dejas de tener envidia, celos, rabia, ira, odio, porque en ese momento es como si te pasara a ti. Somos cristales que somos complementos, que nos han velado los cristales y nos han hecho contrincantes, buscando siempre en el otro el error, buscando la debilidad para atacarlo en vez de buscar la diferencia que lo identifica como alguien distinto, único, irrepetible, pero complementario a ti. Esa es la gran lección que nos va a hacer libres en esas dos tierras que se están empezando poco a poco a separar. La tierra de el tanto tienes, tanto vales, la tierra de la vivir que son 2 días, la tierra del muerto el perro se acabó la rabia, la tierra de más vale conocido que malo por conocer, a la tierra de los valientes, a la tierra de los que viven la vida, a la tierra de los que buscan esa complementariedad del entorno, no para luchar, sino para complementarse y para vivir la experiencia de una manera consciente, emitiendo la máxima belleza que tenemos dentro, que es nuestra luz, que para eso está, para emitir nuestra belleza. Y para eso, para que podamos vivir eso, es muy importante que esas dos tierras cada vez quedarán más identificadas por tu comportamiento, por tu forma de vivir, por tu forma de pensar, por tu forma de complementarte, por tu forma de transformarte, dejando de sobrevivir en la necesidad y el deseo, para empezar a vivir conscientemente de una forma contundente, clara y totalmente valiente. La valentía es una de las virtudes de este proceso de ascensión. La valentía
desde el entender que no hay nada que temer si entiendes lo que es la vida. Entonces, en ese punto hay dos puntos que realmente tenemos que atender para que esto surja. Para que aparezcan las dos tierras, la nueva tierra te va a preguntar ser o estar. ¿Tú estás pasando por la vida de puntillas o estás siendo? No, no hay medias tintas. Sí, pero no, sí, eres o estás. ¿Te comprometes contigo mismo o no? ¿Te comprometes con la vida o no? ¿Te comprometes con tu proyecto de vida, con la razón que te hizo encarnar aquí, o simplemente te has olvidado de eso? Bueno, pues eso es la nueva tierra. La nueva tierra no es por elección, es por vibración. ¿Te atreves a ser o estar? ¿Te atreves a vivir o sobrevivir? ¿Te atreves realmente a vivir en la conciencia o seguirás inmerso en la ignorancia? ¿Te atreves a mostrar tu luz o simplemente estás temiendo a la oscuridad? Entonces, para ello tenemos que hacer dos cosas. La primera, sutilizar nuestro campo mental. Nuestro campo mental denso de 3D, que juzga, critica, condena, separa y divide, este no tiene cabida en la nueva tierra. No va a pasar por vibración. Entonces, la nueva tierra es la tierra que empieza a manifestarse a través del cuerpo mental de alta frecuencia, a un cuerpo mental de alta frecuencia en donde los egregores colectivos y los egregores individuales empiezan a tener una alta vibración. Es decir, en la pantalla tenéis esos egregores en forma oval de color negro, que son los pensamientos de baja vibración, que superan, que critican, que dividen, que odian, que manipulan, que encelan. Todo eso son las miserias de tercera dimensión. Las hemos creado nosotros. Hay que resolverlo era a través de qué, a través de la llama violeta, que nos va a llevar a trascender estos pensamientos limitantes, negativos, densos, destructivos, en pensamientos conscientes, elevados, unificadores, complementarios, envolventes, elevadores, en ese punto en el que tu luz que emite, tu belleza es tu luz, empieza a abrazar a los demás, alegrándose de lo que le pasa a los demás, buscando en el otro la virtud para poder complementarme en aquello que yo no tengo o que no puedo tener porque no es mi misión, y haciéndonos más fuertes, haciéndonos más grandes, haciéndonos más sencillos y más transparentes. En ese punto estamos. Y ese punto es el que se va a vivir en el próximo ciclo donde no hay medias tintas. Por eso es tan importante entender por qué es ahora de nuevo que los arturianos están reclamando una otra recalibración de los cristales, del sistema de cristales planetario y del sistema de cristales, en este caso, de la península ibérica en esa frecuencia 14. Después del cuerpo mental que está trabajando para ascender esa ilusión de la separación y la competitividad que no existe, viene el campo emocional. Y el campo emocional es el campo de batalla ahora mismo, porque estamos ahí en callejones sin salida, intentando salir de ese plano emocional sin entender que el plano emocional es agua, que estamos y que somos compuestos de agua y que de alguna manera esa agua tiene que armonizarse. Por eso es el primer cristal, fue el último cristal que recalibramos en el año 2017, que se empezó en el 2015 a recalibrarlos uno por uno, y es el primer cristal que se va a reequilibrar ahora en el 2024 porque se prepara un nuevo ciclo. Y ese cristal que se terminó de reequilibrar en 2017 es el cristal, el doble cristal diamantino verde esmeralda del Teide, que trabaja la virtud de la armonía. Y es la armonía, como lo veréis después, nos lleva a la paz interior. Bien, pues ese cuerpo mental de baja frecuencia de 3D tiene que elevarse acompañado del objetivo, la luz golpeando agua. Luz golpeando agua, es decir,
Nuestro campo mental tiene que convertirse en luz líquida. Esas aguas turbias, esas aguas, estos tsunamis emocionales que tenemos, esas bajadas y subidas por falta de conciencia, por falta de entender lo que somos, por falta de que estamos mirándonos ese vacío interior de necesidad, de dolor, de pobre de mí, en ese momento esa luz líquida que yo soy se manifiesta e irradia constantemente al exterior. Lo que yo soy, lo que es dentro, es fuera, automáticamente cuando lo que es arriba lo estoy de alguna manera aceptando y reconociendo aquí abajo. Cuando reconozco mi divinidad de arriba aquí abajo, y cuando reconozco todo lo que yo soy y lo que valgo, y mi valor tiene dos conceptos, el valer y el valor de ser valiente, en ese momento yo soy el que soy, pero de verdad, soy aquel que emite, soy aquel que juzga o que critica o que condena o que extorsiona, ¿qué es lo que yo soy? Pero todo eso que he dicho antes no lo soy, es una ilusión. Bueno, pues ese trabajo es para subir una octava más hacia nuestra quinta dimensión en este proceso de ascensión. Entonces, en ese punto, cuando estamos con luz golpeando agua, para engendrar por fin a la nueva humanidad, el ser humano tiene que entender que no es malo ni que está dañando a la Tierra. El ser humano no lo puede hacer. ¿Quién está dañando a la Tierra? El animal racional, que es egoísta, egocéntrico, prepotente, etcétera, etcétera. El animal racional es el que realmente lo está haciendo, porque no respeta. No se respeta a sí mismo, ¿cómo va a respetar a otros? El ser humano ordinario simplemente está aún en la creencia. Creo, no creo, quiero, si no lo veo, no lo creo. Luego tenemos el ser humano consciente, que toma conciencia ya y empieza a soltar todo aquello que ya no es. Y luego, por fin, el ser humano creador consciente. Entonces, a partir de ahí, esa luz golpeando agua necesita que no podemos cambiar si no tenemos una transformación. Es decir, nuestros pensamientos serán los mismos por mucho que leamos muchos libros, pero sí que si nosotros podemos trascender nuestros pensamientos hacia otro nivel de conciencia, los pensamientos serán distintos y las emociones empezarán a soltarse y empezarán a convertirse en sentimientos. Cuando los pensamientos y los sentimientos se fusionan, estamos en la supraconciencia. En ese momento tenemos activado el triángulo sagrado interno, que es la unión de qué? De nuestra glándula pineal, de nuestra glándula pituitaria y del tálamo, que ofrecen la información al hipotálamo y que eso manda la información a todo nuestro cuerpo para que podamos elevar todos la frecuencia hacia una nueva humana unidad. Y ahí, en ese apoyo, están todos los seres del triángulo sagrado. La jerarquía azul, la jerarquía blanca, la jerarquía roja, en esa nueva humana unidad. Y para ello tenemos que saber que la Tierra, como dije en la otra conferencia, tiene unas rejillas. Bien, pues hay unas técnicas arturianas que están ayudando el proceso de ascensión. Y en ese momento una de las técnicas fue y fue dada, y luego veréis por qué, la matriz pentagonal. Hay una matriz pentagonal que rodea la Tierra. ¿Para qué? Para activar, reactivar, potenciar y elevar nuestro sagrado femenino. En esos 12 pentágonos, en esos pentágonos que rodean la Tierra, están mostrando la conciencia crística a través del masculino sagrado. Esa es la matriz pentagonal. ¿Y eso qué significa? Significa que estamos entrando todos, si es que queremos, si es que soltamos toda esta parte oscura que hemos ido consiguiendo, el comparar, el criticar, el juzgar, el envidiar al otro, el convertirse en fotocopia porque a otro le va bien, todo eso, en un ejercicio de biorrelatividad. ¿Qué significa la biorrelatividad? Significa que a través de la toma de conciencia de los seres vivos que somos nosotros, elevando individualmente la conciencia, hacemos o conectamos con el cociente de luz a nivel planetario, que hace que podamos transformar las cosas, no por un acto de querer, sino por un acto de trascender nuestra evolución,
Cuando tú trasciendes a otro nivel, ya no hay lucha, ya no hay guerra, ya no hay conflicto, ya no hay convencer. Es. Entonces, en eso es cuando retornamos al patrón original. El patrón original que está ahora vibrando en todas partes del planeta simultáneamente y que en su momento para que los seres humanos pudieran volver a conectar con ese patrón original, los arturianos, en su caso, colocaron unos cristales planetarios que están ahora vibrando en las distintas partes del planeta, como por ejemplo, pues el Monte Fuji, por ejemplo, Montserrat, desde donde trabajaremos hoy y cuando vayamos a las Islas Canarias, del 19 al 27 de octubre. Y desde ahí vamos a recomenzar otra vez esta recalibración para los 7 años que vienen desde 2025 al 2032. Esos cristales, que son 12 y que de alguna manera la que interesa, más es el de Montserrat, que está trabajando la parte crística planetaria, en donde también hay una ciudad intraterrena llamada Montrat, con su sacerdote, sumo sacerdote Mitos. Mitos es el que está dirigiendo Montrat, la ciudad intraterrena de Montserrat. Allí, junto a la explanada de San Miguel, se colocó el cristal de Montserrat y se colocó para que vibrara y rescatara y volviera a hacer recordar a los humanos la conciencia crística o la conciencia cristal. Para entender esto y para entender lo que estoy explicando, ¿qué son los cristales planetarios? Pues son duplicados que vienen, son etéricos, son duplicados etéricos de quinta dimensión, que vienen, esos duplicados vienen del templo de cristal arturiano en Arturus, y que en de ese templo se bajaron estos duplicados. Y se colocaron, los colocó David Miller, el canal que colocó, encargado de colocar los cristales planetarios, se colocaron en diferentes lugares durante bastantes años hasta llegar a completar ese árbol arturiano para la sanación planetaria. En ese punto del templo de cristal hay un lago, y en ese lago se encuentra un cristal del cual se han ido sacando los duplicados. Y cada cristal tiene una función diferente, especial, tanto los cristales planetarios como los cristales de la península ibérica. Los cristales son unas fuerzas poderosas para la amplificación y la magnificación y transmisión de energía en el universo. Y estamos hablando de cristales que están más allá de los cristales que se usan en la Tierra, no los físicos. Son los cristales que de alguna manera están en cuerpo etérico. Es como si tú estuvieras ahora emitiendo desde tu cuerpo etérico. Estamos hablando de cristales que pueden ser de 1 o 2 millas de diámetro, o sea, desde 1.200 metros de diámetro a 2.000 metros de diámetro. Y están trabajando con una tecnología de quinta dimensión etérica. Estos cristales etéreos de la quinta dimensión debemos entender, para que entendamos, que una cosa es el cuerpo físico del cristal y otra cosa es el cuerpo etérico. Bueno, el cuerpo físico no existe en quinta dimensión. Por lo tanto, los cristales están emitiendo una vibración que no podemos ver físicamente, pero podemos conectar con ella a otros niveles. Esto concuerda perfectamente, estos cristales que se van colocando y van haciendo que la red vaya vibrando para conseguir, primero, que la rejilla pentagonal del planeta vibre para volver a reconectar y volver a reconexionar con el patrón original y con el sagrado femenino que un día se nos cortó, encajan perfectamente con los cristales de la península ibérica, que estos se colocaron sin contar el de Montserrat, hay 13 cristales, hay 12 cristales que están colocados en diferentes puntos de la península ibérica, y hay un cristal que es el cristal verde, la estrella de 6 puntas verde, que está vibrando dentro del lago de Montrat, en la ciudad intraterrena de Montserrat. Entonces, esos cristales dependen de un cristal principal, que es el cristal de Montserrat, que tiene entre 1.200 y 2.000 metros de diámetro, y los cristales o subcristales arturianos son más pequeños, tienen 800 metros de diámetro. Entonces, en noviembre del 2008, los arturianos nos pidieron la colaboración para apoyar y sostener las energías para el descenso de 9 subcristales más pequeños,
y de la península ibérica, y el primer subcristal que fue bajado fue en enero del 2009 en el Moncayo, en Zaragoza, y después fueron activándose otros 8 cristales en Mallorca, en el Gorblao de Mallorca, en el Algarve, en Granada, en Murcia, en Tenerife, en Soria, en Gijón y en Toledo, terminando en julio del mismo año, del 2009. Posteriormente se activaron 3 duplicados, es decir, 3 cristales iguales al de Montserrat, duplicados que se colocaron en Lourdes, en Fátima y en Santiago. Y ahí estarían ya los 12, más el cristal de Montrat, que está debajo, o en el lago de Montrat, dentro de la montaña de Montserrat. Ahí está la frecuencia 14, ahí están los 14 cristales. El 10 de octubre del 2010 se terminó el servicio. El 10 del 2010. Y 5 años después, en el 2015, los arturianos vuelven a encomendarnos otro servicio, el recalibrado por primera vez de los cristales peninsulares para adecuar la frecuencia de cada uno de ellos en el 2015 al momento planetario actual, antes de que comenzara el ciclo del 17 al 24. Y en el 17, justamente a principios del 17, se colocó el último, se recalibró el último cristal, que fue el de Tenerife. Y ahora, 7 años después, volvemos a recalibrarlos para el siguiente ciclo, hasta el 2032, para poder vivir la experiencia desde el 2025. Vamos a colocar o a recalibrar el primer cristal, que va a ser el del Teide. Fue el último y es el primero. Está ahí abajo, casi no se ve en el mapa, pero ahí lo veis, es un diamante verde esmeralda, y hay uno verde esmeralda que es femenino y otro encima que es el masculino. ¿Y todo eso por qué? Este cristal que se va a activar, que se va a reactivar y se va a reiniciar el día 20 de octubre del 2024, es el primero de todos los que se van a reactivar después, que nos van a ocupar los próximos años. Esta es una llamada para todos aquellos que sientan y que entiendan que deben de colaborar en este proceso, y seguiremos informando para allí donde estéis, podéis uniros en esta nueva misión. ¿Todo eso por qué? Todo eso porque en este momento es el momento final de este ciclo que termina y un ciclo que acaba, y para ello tenemos que volver de alguna manera al patrón original. Ese patrón original, lo más cercano que está de nosotros es la Atlántida, es Atlantis. Y en Atlantis nosotros tenemos que empezar a vivir la experiencia del retorno a ese patrón original. Por lo tanto, los maestros como Serapis Bey, que forma parte de la jerarquía blanca, como Águila Blanca, que forma parte de la jerarquía roja, como Thoth, que es el encargado de la sabiduría resguardada de Atlantis, de la Escuela Nacal de Sabiduría, en los registros o salones de Amenti, en donde escondió los códigos de la existencia, para que pudiéramos empezar a existir y dejar de subsistir los códigos de luz de la existencia, es importante que podamos retomar de una forma consciente este equilibrio a través de esos maestros del Triángulo Sagrado, como Serapis Bey, como Águila Blanca, como Thoth, que realmente nos han dado y nos han resguardado su sabiduría para que podamos volver a vivir la experiencia. Ese trabajo de Atlantis sería uno de los grandes trabajos a través del agua en Canarias, y uno de ellos, además de la recalibración, que vamos a prepararnos para ello, de la recalibración de Atlantis, tenemos también la sanación de la herida Atlante. La sanación de la herida Atlante viene por el equilibrio entre un triángulo, entre nuestro triángulo sagrado, que sería nuestra medida, entre el amor a los demás me aman y me amo. Es decir, ese triángulo en el mismo grado, el amor a los demás. ¿Dónde está el amor por los demás? ¿Dónde está en ponerse en el sitio de los demás? ¿Dónde está en alegrarse de los triunfos, de las cosas de los demás? ¿Amo a los demás? No, si no estás en egoísmo. ¿Los demás me aman? Bueno, has permitido abrirte para que te amen, te has permitido y te permites amar y ser amado. Entonces, ese amo a los demás y ese los demás me aman son las heridas
las tres heridas atlantes: no me amo, no amo a los demás y los demás no me aman. Por tanto, la libertad de ser conscientes nos lleva a vivir una experiencia distinta a través del conocimiento. Y a través del conocimiento de lo que yo soy. ¿Para qué? Para amarme, para amar a los demás y para permitir que los demás me amen. Entonces, si yo realmente me descubro y me autodescubro, que es una de las razones por las que se colocan los cristales arturianos, para que seamos más conscientes, no porque sí, en ese momento es cuando nosotros unificamos esa parte masculina y femenina en el yo me amo, yo amo a los demás y los demás me aman. En ese punto me permito y permito saldar el trauma de no merezco, no puedo, no debo, no sé, no soy lo suficientemente bueno. Todo eso que viene de esta herida adelante que nos impide volver al patrón original. Entonces, desde ese punto, si conseguimos liberarnos de todos los traumas que llevamos y que repercuten en los demás a través de los celos, el odio, la envidia, la rabia, la ira, la manipulación, la extorsión, el miedo, el pánico, todo eso, que no existe, que lo hemos creado nosotros, entonces entramos en la libertad y el conocimiento. Yo soy, yo siento, yo hago, yo amo, yo hablo, yo veo, yo entiendo. Pero si ya no entiendes, lo que veas estará distorsionado, lo que hables estará manipulado. No amarás porque confundirás amar con querer. No vas a hacer porque tendrás miedo a hacer. No vas a sentir porque estás en el mundo emocional y desde el mundo emocional no puedes sentir y no vas a ser. Por lo tanto, para ser hay que intentar sanar la herida adelante. Pero no sanarla en una terapia, no, sanarla por conciencia, sanarla trascendiendo. Sanando, elevando tu frecuencia y sintiendo que estás siendo más consciente, que mereces amar, ser amado y que te amen. Desde ahí, desde ponerte ahí y en el punto del otro. Pero claro, ¿qué ocurre? Ahí tenemos las cinco heridas de la Atlántida que luego repercuten en nuestra infancia, ¿eh? Las cinco heridas son el rechazo, la traición, la injusticia, el abandono y la humillación. Y desde ahí tenemos miedo. Miedo a que nos rechacen. Miedo a que nos abandonen. Miedo a que nos humillen. Bueno, pues ahí está el efecto contrario. Pregúntate si tú tienes miedo al rechazo. Pregúntatelo para poder sanarlo a través de las aguas si es que vas a venir al viaje de Canarias. ¿Huyes? ¿Huyes de la vida? ¿Huyes de la gente? ¿Huyes de los compromisos? ¿Huyes de aceptar lo que vienes a vivir? Si huyes, tienes miedo al rechazo. ¿Eres una persona controladora? ¿Lo controla todo? ¿No deja nada al azar? ¿Tienes miedo a la traición? ¿Eres una persona que poco a poco tiene miedo al abandono o a la humillación? ¿Eres dependiente? Por favor, quiéreme un poquito, ámame un poquito. ¿Eres independiente? ¿Eres dependiente? ¿Eres celoso? Estás siempre a la defensiva y luego la injusticia. La injusticia te aporta rigidez. Todas las máscaras tienen que soltarse y tienen que sanarse. Por eso tenemos que empezar a rechazar como un trabajador de la luz la tercera caída en la experiencia. Es decir, nosotros tenemos que empezar a levantarnos con dignidad, con conciencia, con amor, con sabiduría, con compasión, con comprensión, con misericordia, con servicio y en paz. Y ese punto, ahí viene el poder del yo soy. El poder del yo soy que de alguna manera te está diciendo qué es lo que eres. ¿Realmente eres o vienes aquí a vivir una experiencia simplemente de supervivencia? Tú eliges, pero luego no te quejes. Luego no critiques, ni juzgues, ni condenes, sino simplemente asume lo que eliges vivir. ¿Qué eliges vivir? ¿Eliges vivir o dejas que la vida te viva a través de las circunstancias? Ahí está el poder del yo soy. El poder del yo soy que te lleva a yo soy luz, irrádiala. Yo soy amor, irrádialo. Yo soy energía, proyéctalo. Yo soy. Desde ahí, desde ese yo soy, es cuando realmente has sanado esa herida.
porque la has comprendido, la has entendido, la has integrado, la has amado. Ese es el poder del yo soy. Y en ese poder del yo soy puedes descubrir todas las vibraciones y todo el amor que se despliega a través de ti en todos los tiempos. Es decir, yo soy luz. Y ese yo soy luz proyecta, como es arriba, es abajo, yo soy vida. No soy supervivencia. ¿Y qué te aporta la luz cuando irradias vida? Te aporta abundancia, te aporta salud, te aporta el poder de crear, te aporta el reconocer tu masculino y tu femenino juntos en generación, te aporta el entendimiento, te aporta la comprensión, te aporta el amor, la amistad, la felicidad, el pensamiento elevado, la prosperidad y la libertad. Eso es lo que te aporta. Y eso es lo que eres. No lo que te han dicho que eres, sino lo que eres. Para ello, desde hace mucho tiempo, están trabajando los arturianos para que tú puedas vivir la experiencia, para que tú puedas vivir una experiencia de proceso de ascensión. En ese punto, en el 2014, en septiembre del 2014, se hizo una expedición al Polo Norte. Esa misión del Círculo Polar Ártico del 2014 tenía que ver después con el ciclo 2017-2024, que termina ahora, y con el ciclo 24, 25 a 32. Esa misión arturiana, ¿qué te dijo? ¿Qué hizo? ¿Qué vibró? ¿En qué punto? Bueno, pues esa misión arturiana fue un trabajo en donde los arturianos colocaron tres cristales etéricos en una isla llamada la Isla del Oso. Nosotros desembarcamos en la Isla del Oso, a 20, a unos 20, 25 grados bajo cero. La Isla del Oso es una isla que tiene forma de corazón. En esa isla nosotros deberíamos, en una expedición con 13 personas, debíamos de colocar 13 cristales, 3 cristales arturianos, que no sabíamos para qué servían, pero ahora sí lo sabemos. Y claro, el proceso fue un poco conflictivo, porque fijáis que vamos desembarcando en lanchitas. Íbamos entrando en la Isla del Oso, que estaba nevada, y estábamos abrigados, pero claro, estaba a unos 25 grados bajo cero. Entonces, ese momento fue mágico. ¿Por qué? Porque ahí es donde nos enseñaron la enseñanza que os hablé el otro día de la cruz en el círculo. ¿Qué es la cruz en el círculo? El punto en donde se unen Cronos y Kairos y donde podemos trabajar, o sea, grabar nuestra energía en el lugar, para luego venir, volver otra vez y trabajarla desde otro lugar. Nosotros cuando nos fuimos a la Isla del Oso, una isla en forma de corazón, y nos preguntaron, bueno, preguntamos qué teníamos que hacer, nos dijeron que había que colocar allí tres cristales arturianos, nosotros dijimos, hace mucho frío, no os preocupéis, grabad el momento, dad un código a este momento, una cruz en el círculo bajo los pies, y después desde el barco vais a colocar los cristales a este lugar. Entonces hicimos las fotos a los tres lugares donde eligieron los arturianos que colocáramos los cristales y en 2014 se colocaron tres cristales etéricos en el círculo polar ártico. El primer cristal, era un octaedro y el octaedro llevaba el código en su interior de la integración del alma para que las almas a partir de 2014, sobre todo 2017, tuvieran las almas que fueron naciendo, integraran su alma a su personalidad lo más pronto posible para que hicieran su misión de vida. Eso lo colocaron los arturianos a través de un octaedro azul, y ese octaedro azul era lo que estaba arriba y lo que estaba abajo unido para que las almas que nacieran con un propósito de apoyo al proceso de ascensión pudieran integrar el alma. Justamente ese cristal, que es un cristal, un octaedro, que está de geometría sagrada, que está colocado ahí, está colocado justamente en esa montaña que veréis ahora. Está el cristal y al lado el lugar donde se colocó para que podáis ubicar el lugar donde estaba y desde aquí podéis ver un poco el frío que hacía, ¿vale? Ese sería el octaedro, el cristal arturiano, el primero que se colocó. Octaedro azul, integración del alma. Después de este primer cristal,
El segundo cristal que se colocó, y este es muy importante para entender lo que vamos a entender ahora, es un icosaedro. ¿Qué es un icosaedro? Un icosaedro es un cristal, era de color dorado, es un cristal que tiene una esfera que tiene 20 triangulitos. Bueno, ese icosaedro estaba trabajando lo que es la purificación y el propósito. Una vez hemos integrado el alma, estamos purificando todo aquello que nos impide ser nosotros y estamos entrando en propósito de vida, es decir, la razón por la que hemos encarnado. Este icosaedro estaba trabajando el chakra de la garganta para que la comunicación fuera más fluida y fuera más elevada, y también estaba trabajando la parte masculina, el sagrado masculino. Ese se colocó en ese lado de la montaña y ese es el código que tiene y que sigue vibrando constantemente desde que se colocó en septiembre del 2014. Y el tercero es un pentágono, o sea, es un dodecaedro magenta, aunque aquí lo veáis verde, es magenta, y ese dodecaedro estaba, acordaros que ya os he explicado un poquito de qué iba con la matriz pentagonal, bueno, pues el dodecaedro está activando a través de la luz magenta el sagrado femenino. Esa sería la misión que hemos tenido en el Polo Norte y que era la recodificación del ADN para ese momento que estamos viendo ahora, para este momento que la masa crítica de la humanidad sea más comprometida, sea más consciente y pasemos a vivir el ser humano creador consciente. En ese punto, ahora viene el gran trabajo. Ahora viene el gran trabajo de elevar y fusionar en la rejilla crística colectiva del planeta el dodecaedro con el icosaedro. Y entonces entramos en lo que se llama icosaedro, icos Icos-dodecaedro, es decir, icosi-dodicaedro, es decir, el icosaedro junto con el dodecaedro se fusiona el masculino icosaedro con el femenino que es el dodecaedro. Dodecaedro trabajando el éter y el icosaedro trabajando el agua, es decir, las emociones se sutilizan y el dodecaedro las eleva a un nuevo nivel de conciencia. El código del icosidodecaedro es la combinación del icosaedro con el dodecaedro que genera la comunicación entre el cielo y la tierra. El dodecaedro, que tiene como base 12 pentágonos, la base del 12, y el icosaedro la base del 20. El 20 y el 12 son la 32, que con la unidad, con la circunferencia, hacemos la vibración o la frecuencia 33. Entonces, desde ahí es donde empezamos a trabajar esa triple anclaje, esa misión arturiana es esto. Es ahora recalibrar los cristales una octava superior para ajustarlo al ciclo del 2025 al 2032. Durante todo el 2025 se van a recalibrar los cristales arturianos de la península ibérica, pero se inicia el trabajo en ese triple anclaje se inicia en Egipto con el trabajo del anclaje, el levantamiento de la rejilla icosdodecaédrica y la apertura del nuevo ciclo de 2025 al 2032. Se inicia el triple anclaje entre la pirámide y la esfinge, ahí se inicia el triple anclaje. En el templo de Philae se inicia la activación de los Elohims vista y cristal, en donde vamos a trabajar esa parte para prepararla para recalibrar el cristal del Teide y también para prepararlo para el trabajo de armonización de todo el ciclo que viene. Y en el templo de Edfu se va a conectar también de forma parcial para ese triple anclaje con los Elohims del Rayo Dorado, en donde vamos a trabajar toda esa parte a través de la sabiduría. Y esa es un poco la explicación y la continuación y el final de la primera conferencia que os di el 3 de julio y esta es la conferencia segunda, la que completa toda esa enseñanza que si no habéis visto la primera, pues la podéis ver y la podéis complementar con esta que os acabo de dar. Lo único que esto no era una conferencia al uso, era una introducción para llevarnos a la hora violeta. A la hora violeta
que nos va a llevar a preparar hoy lo que va a ocurrir en las Islas Canarias, en este caso el día 20 del 10 del 24, en la falda del Teide, donde vamos a iniciar todo ese trabajo que va a durar todo el 25, que por tercera vez, primero en cuando se bajaron los cristales, después en octubre del 2010, después en el 17 y ahora en el 24, se vuelve a retocar, a recalibrar y a, yo diría que a ensamblar la energía en vibración que necesita ahora el planeta para adecuarse a los nuevos tiempos que vendrán en ese septenio, en esos 7 años, que van a ser muy especiales para nuestra humanidad creativa consciente. Bien, pues esto es lo que os quería decir. Si os vibra tanto el viaje de Egipto como el viaje a Canarias, allí nos veremos, porque eso tiene que sentir uno la llamada, tiene que sentir la vibración, tiene que sentir todo lo que estoy intentando emitir desde lo que soy consciente. Y a partir de aquí simplemente agradeceros a todos los que han colaborado en esta misión arturiana desde el principio y a los que van a colaborar en el futuro para que podamos vivir una experiencia de unificación y una experiencia, en este caso, de elevación de conciencia y trascendencia a la nueva espiral que todo el mundo está esperando, a la nueva conciencia de la quinta dimensión, bajándola a la tercera dimensión, desde la valentía, desde la conciencia, desde la luz, desde la armonía y desde la paz. Agradeceros a todos el que me hayáis escuchado una vez más, a los que van a escuchar esto también después. Y nada, ahora os dejo 1 minuto para que os preparéis, porque comienza la hora violeta en donde vamos a prepararnos para la nueva recalibración de los cristales de la armonía del Teide que corresponden a la frecuencia 14 de la península ibérica. Muchas gracias. 1 minuto y comenzamos. Gracias. Nos colocamos en un lugar que estemos tranquilos, que no nos moleste nadie. Respiramos 3 veces y comenzamos ahora. Visualizamos nuestro tubo de luz, que es un tubo azul cristalino que desciende desde 5 metros por encima de nuestras cabezas y lo haremos descender con cada respiración hasta que veamos que este tubo de luz corta por debajo de nuestros pies como si estuviéramos dentro de un cristal de cuarzo transparente. Mientras esto ocurre, unas pequeñas raíces van creciendo por la planta de nuestros pies y nos van conectando con el corazón de nuestra madre tierra. Y ahora, como si la tierra se moviera bajo nuestros pies, notamos un temblor cálido y agradable. Es Madre Tierra que nos responde en esa conexión cielo y tierra que estamos creando ahora. Y en este momento de conexión cielo-tierra, dos espirales comienzan a ser atraídas por nuestro campo magnético. Dos espirales de luz
están siendo atraídas por nuestro campo magnético una espiral de luz dorada, una luz dorada en forma de espiral, desciende desde nuestra divina presencia Yo Soy hacia nuestro séptimo chakra. Sentimos poco a poco cómo desciende y cómo impacta en nuestro séptimo chakra. Al tiempo que una hermosa luz azul en forma de espiral asciende con rapidez del centro de la Tierra hacia nuestros pies. Siéntelo. La espiral dorada que desciende desde nuestra divina presencia Yo Soy e impacta en nuestro chakra corona, ahora penetra y se concentra en el centro de tu frente, en tu sexto chakra, envolviéndolo, expandiéndolo y expandiendo tu glándula pituitaria mientras respiras lenta, suave, profunda y conscientemente. Ahora, cuando ya ha expandido, alimentado y envuelto tu glándula pituitaria, la espiral azul asciende por la planta de tus pies y sigue ascendiendo a través de la columna hasta que lentamente empieza a iluminar, a hacer vibrar tu quinto chakra, tu garganta en su base y envolviendo la tiroides y todos los órganos que se alimentan de este hermoso vórtice de luz. Torbellinos dorados y azules se entremezclan, haciendo vibrar en vosotros la armonía. Ahora, torbellinos de luz dorados y azules se mezclan y entremezclan, creando una hermosa espiral verde esmeralda que comienza a iluminar vuestro cuarto chakra y la glándula timo de un hermoso color verde esmeralda. Ahora, cuando estamos conectados entre el cielo y la tierra y el verde esmeralda ha iluminado nuestro cuarto chakra y la glándula timo y nuestro corazón, nuestro tubo de luz se activa y comienza a girar sobre sí mismo. Ahora, nuestro tubo de luz se activa y comienza a girar sobre sí mismo, cada vez con mayor rapidez, sobre sí mismo. Mientras esto ocurre, nosotros comenzamos a perder peso, sintiéndonos cada vez más livianos y comenzando a flotar por la sala o el lugar donde te encuentras, mientras el techo del mismo lugar se va abriendo como si fuera de fino papel. Ahora, cuando el techo del lugar donde estás ya se ha abierto como si fuera de fino papel, empieza a comenzar y comienza a mostrarte la inmensa bóveda celeste
engalanada de miles de estrellas. Ahora te vas elevando cada vez con mayor rapidez, dejando tu cuerpo físico en automático hasta que sales del lugar donde te encuentras. Ahora. Y casi sin darte cuenta, junto con todos los que te acompañan en este momento, te encuentras en la montaña sagrada de Montserrat, justamente en la explanada de San Miguel, debajo mismo del cristal, ese enorme cristal en forma de diamante azul cristalino. Siente la vibración ahora y la de todos los presentes bajo este enorme cristal etérico que está vibrando en la conciencia crística planetaria en este lugar sagrado. Ahora. Ahora es ese cristal que comienza a girar sobre sí mismo, y cuando empieza a girar sobre sí mismo, empieza a provocar una enorme espiral de energía azulada y dorada que nos va envolviendo a nosotros, a todos los presentes, a esa hermosa y enorme explanada. Ahora, cada giro lo hace con mayor rapidez. Esa espiral azul y dorada comienza a mezclarse hasta que todos estamos completamente dentro de una hermosa forma ovalada, una forma oval sagrada de un verde esmeralda precioso. Disfruta del momento. Observa desde aquí arriba el paisaje paradisiaco de la ciudad de Montserrat. Y ya cuando estamos dentro de esa estructura oval verde esmeralda, es cuando lentamente nos vamos elevando en esa hermosa, enorme estructura oval verde esmeralda. Y todos juntos comenzamos a viajar más rápido que la velocidad de la luz, casi desapareciendo al instante de ese lugar sagrado en el que iniciamos nuestro viaje. Desaparecemos de este lugar al instante y con un viaje relámpago, de golpe la frecuencia cambia y nos encontramos todos enfrente de un vórtice sagrado del planeta, en una zona con fuertes improntas y memorias de la bella y antigua Atlántida, Atlantis. Recuerdos de Atlantis atraviesan ahora por nuestras conciencias al pisar la ladera del volcán Teide en la isla de Tenerife. Sentimos la alta frecuencia del volcán acentuada por la presencia de los dos cristales que vibran encima de su cráter. El verde esmeralda es el color de ambos
y la forma diamantina original de los cristales principales. Siéntelo, entra en contacto ahora con la energía del lugar. Mientras respiras lenta, suave, profunda y conscientemente. La frecuencia que están emitiendo ambos cristales es la de la armonía. Proyectan y magnetizan la energía armonía para que poco a poco vayamos recibiendo en nuestras vidas, a través de ese cristal, la paz interior. Y que a través del estado de armonía, la paz sea con todos nosotros, en nuestro mundo, en nuestro planeta. Siente cómo ahora lentamente, al tener contacto con esa energía, lentamente desaparece esa hermosa y enorme forma oval verde esmeralda que nos trajo aquí a todos. Y todo el grupo de almas presentes se dispone en enorme rueda para conectar con la esencia de los cristales que están vibrando encima de nuestras cabezas. Sentimos durante un momento en silencio esta conexión consciente ahora. Los cristales comienzan a moverse muy despacio, como si estuvieran dedicándonos una suave danza en nuestro honor. Esas formas diamantinas verde esmeralda están deslizándose y girando muy lentamente sobre sí mismos. Ahora, emitiendo su color, haciendo vibrar su onda de forma y a la vez emitiendo un sonido que nos eleva a todos. Ahora comienza a aparecer una ligera niebla verde esmeralda que sale de los corazones de ambos cristales y nos va envolviendo a todos como si nos acariciara el alma. Dejamos que esta niebla sutil verde esmeralda impregnada de las virtudes del cristal nos acune durante unos momentos, integrando este bello regalo en silencio. Esa niebla verde esmeralda está anunciando la llegada de los seres del rayo verde a este sagrado volcán. Ahora, es una hermosa neblina que desciende como si fuera una lluvia a nuestro alrededor. Siéntela ahora, conscientemente. Es una hermosa neblina que desciende como si fuera una fina lluvia a nuestro alrededor y que viene acompañada de una sensación de paz, de alegría, de fluidez, de armonía. Es como si esta fina capa de luz verde esmeralda nos dijera al tocar nuestras almas: tranquilo, tranquila, descansa, distiende,
distiéndete, relaja, suelta. Todo está bien, todo estuvo bien y todo estará bien. Y con esa sensación que estamos recibiendo, vamos haciendo este hermoso, inmenso círculo entre todas las almas presentes, llegadas de muchos lugares, de Madre Tierra, lentamente, tomando conciencia. Nuestras manos se van uniendo en este lugar sagrado, envueltos por esa capa de Madre Tierra, envueltos por esa capa de armonía, mientras los seres del rayo verde van haciendo otro círculo en su parte exterior, quedando nosotros dentro de otro gran círculo de luz inmenso. Es un momento de amor tan intenso que las palabras ahora molestan, están de más. Siéntelo. Siente cómo el silencio te habla. Es a través de esa armonía y en silencio que ahora sentimos que nos están mostrando su amor. Siéntelo. Es como si entráramos en una especie de euforia interna al descubrir en el silencio y en nuestros corazones que la armonía es el camino para restablecer en ti la paz interior, la alegría y la felicidad. Siéntelo como esto vibra en ti ahora. Es a través de esa armonía que ahora sentimos que nos está mostrando su amor. Es como si entráramos en una especie de euforia interna al descubrir que la armonía es el camino para establecer en ti la paz interior, la alegría y la felicidad. Lo que Yogananda decía, recuerda, recuerda, el gozo de vivir. El gozo de vivir. Y ahora siente este momento de armonía, de paz y sobre todo de unidad, de unicidad con todos y con todo. Mira en silencio y conscientemente uno a uno a los ojos de los que te rodean en esta hermosa rueda, de los que están haciendo posible ahora ese círculo y verás en ellos la armonía, el amor y la paz que tú mismo estás reflejando y viviendo ahora. Siente en silencio este especial momentum. Siente en silencio este especial momentum cuando todo se tiñe de verde esmeralda en este rincón sagrado, el volcán Teide, reminiscencia atlante, en la isla de Tenerife. Siéntelo, víbralo, vívelo, ahora, en silencio.
Ahora, uno de los cristales, el más grande, comienza a girar sobre sí mismo, cada vez con mayor rapidez. Encima del volcán, hay vibrando desde el 23 de mayo del 2009 dos cristales diamantinos verde esmeralda. El más grande está más cerca del cráter, es el femenino. Y justo encima de él, uno más pequeño, cargada con la frecuencia masculina. Siente ahora cómo el femenino comienza a girar cada vez con mayor rapidez. Mientras respiras lenta, suave y conscientemente, integrando y absorbiendo la frecuencia del cristal femenino que comienza a girar cada vez con mayor rapidez, aquí y ahora. Y cuando sientes la frecuencia de ese cristal girando cada vez con mayor rapidez, sentirás cómo este cristal está comenzando a prepararse para su recalibración. Ese cristal verde esmeralda femenino, el 20 de octubre del 2024, es el encargado de magnetizar la armonía. Sentimos como un gran vórtice de energía ahora comienza a llegar de la bóveda celeste. Es como si el cristal fuera un inmenso embudo de luz que fuera atrayendo una muy alta frecuencia de la bóveda celeste, que comienza a magnetizar gran cantidad de energía en comunión con el color, el sonido y la onda de forma, que se alían para alimentar y proveer al cristal de esta frecuencia. Siente cómo el cristal comienza a magnetizar gran cantidad de energía en comunión con el color, el sonido y la onda de forma que se alían para alimentar y proveer el cristal de esta frecuencia de la armonía y la capacidad de estabilizar el campo energético. Siente cómo esta alta frecuencia está llegando atraída por ese cristal que lo magnetiza. Y a la vez que esta energía es absorbida por el cristal, este acelera su rotación y eleva su frecuencia, su brillo y su color. Y el sonido que va emitiendo es cada vez más elevado. Ahora, siente en silencio este momentum de preparación para una nueva recalibración a una octava superior. El próximo 20 de octubre, aquí, en este lugar sagrado, junto a la falda del volcán Teide. Siéntelo en profundo silencio. Siente cómo todo vibra, siente cómo todo se expande, siente cómo todo se eleva. Siente esta preparación para esta recalibración de nuevo del cristal femenino, entrando en comunión con la rueda de la que formas parte debajo del mismo cristal.
No hay palabras, solo sentir y ser, aquí y ahora. El cristal diamantino mayor es el que está magnetizando la energía verde esmeralda de la armonía para que vosotros la lleguéis a armonizar en vuestros campos de energía, tanto individual como colectivamente. Es como el almacén de estas frecuencias de armonía. Sentidlas vibrar encima de todos vosotros y alrededor, ahora. Y tras preparar ese cristal en la onda de frecuencia, color y sonido para la recalibración del día 20 de octubre, ahora vamos a vivir la experiencia de esa preparación de la recalibración del cristal verde masculino, el que proyecta esa armonía. Siente cómo cambia la frecuencia y siente cómo una vez el cristal, el mayor cristal verde esmeralda y femenino, ya está cargado con esta alta frecuencia a través del sonido, la onda de forma del cristal, la forma diamantina y su color verde esmeralda. Ahora el cristal femenino activa al cristal masculino que está justo encima y que comienza a girar sobre sí mismo. Ahora. El cristal femenino comienza a alimentar al masculino y este comienza a emitir un sonido que empieza a proyectar, a lanzar y a expandir esa frecuencia, preparándola para la recalibración. Haciendo que el cristal masculino comience a emitir un sonido y comience a proyectar y a lanzar y a expandir esa nueva frecuencia, haciendo que el cristal masculino proyecte esa nueva frecuencia al entorno más inmediato, recibiendo la energía cargada con la frecuencia de la armonía en cada uno de nosotros, en nuestros corazones y alrededor nuestro. Sentimos en silencio cómo somos bañados totalmente por esta hermosa luz verde esmeralda, alimentada por el sonido, afinado y preparado para recibir la nueva frecuencia.
que sale de la estructura cristalina y diamantina que está anclada encima del cráter del volcán sagrado. Siente este literal baño de luz y sonido ahora, y siente como todo el círculo queda armonizado por este vestido de luz y sonido. Vive intensamente este momentum ahora. El cristal más pequeño es el masculino, el que está ahora alimentado por el femenino y que es el encargado de proyectar toda esa frecuencia para que podáis armonizaros, equilibrar o balancear vuestras experiencias a través de la ley del equilibrio y la polaridad, que es la ley que os llevará y que os lleva a la armonía. Y recordad que la armonización de esta ley os lleva directamente a la paz interior. Sentid cómo las energías ahora os son proyectadas ahora a cada uno de vosotros. Magnetismo y proyección. Magnetismo y proyección. De una forma constante. Pero ahora, en esa preparación para el recalibrado a una frecuencia superior. Ahora visualizad este gran imán femenino, este diamante verde esmeralda y a la vez ese gran fuente de luz de color verde esmeralda masculino, sintiendo cómo a la vez imantan y proyectan constantemente los dos en armonía, en complementariedad, sin cesar, constantemente, aquí y ahora. Y en este momento en que sentimos cómo los cristales están vibrando constantemente, nosotros en esa rueda estamos sintiendo esa armonía, vestidos de armonía, armonizándonos y también armonizando. Por eso es cuando ahora todo lo que hemos recibido, ahora nos toca a nosotros dar. Dar todo lo que aquí hemos recibido. Dar todo lo que aquí hemos magnetizado. Los seres del rayo verde, que se han mantenido durante toda esa especial ceremonia de activación y recalcitrado, recolocando y elevando la frecuencia, preparando para esa recalibración, emiten en este momento de sus corazones una luz verde. Y esa luz verde que sale de los corazones de esos seres del rayo verde están creando una columna de luz verde esmeralda en el centro de nuestra rueda. Siéntela. Esa columna de luz verde esmeralda que se está creando con la luz de los corazones de todos los seres del rayo verde que están rodeándonos por detrás de nuestro círculo, han creado una luz, una columna de luz verde esmeralda. Al tiempo que nos piden ahora que emitamos desde los nuestros, desde nuestros corazones, un rayo de luz verde esmeralda hacia esa gran columna que ahora aparece en el centro de la rueda. Esa enorme columna está recibiendo ahora la frecuencia de los dos cristales. Y el rayo verde que sale de nuestros corazones está emitiendo las frecuencias del ser humano en comunión con estas frecuencias. Estamos aquí asistiendo como masa crítica de esta humanidad que está despertando de este largo letargo que nos sometió a un profundo sueño.
Siéntelo. Siente en silencio cómo este bautismo de luz está ocurriendo ahora, donde las palabras ahora quedan en segundo plano. Y ahora nosotros alimentamos esta enorme columna de luz con la frecuencia del cristal, la armonía, que nos llevará a alimentar nuestra paz interior. Y si alimentamos la paz interior, la paz aparecerá en nuestro entorno. Siente eso aquí y ahora, en un enorme, profundo y complementario micro y macrocosmos. Y en este momento sagrado, este torbellino de luz ya está activo y preparado para este momentum de transición hacia un nuevo ciclo, aquí y ahora. Y en el momento en que esa columna de luz verde está impregnándonos como si fuera un paraguas a todos nosotros, los seres del rayo verde ahora levantan sus brazos, cantando mantras de celebración por el día de hoy, por este momentum de luz y por los que vendrán a partir del 20 de octubre. Y esta gran columna de luz nos recuerda dar armonía, recibir armonía a todos y a ti. Armonización grupal. Por eso ahora ese torbellino de luz, esa columna de luz, comienza a levantarse como si fuera el epicentro, el ojo de un potente huracán de luz verde esmeralda. Esa columna de luz se va elevando con nuestra intención. Y es momento de proyectar esa luz verde esmeralda, acompañada de un sonido, y la energía de la armonía comienza por lo más pequeño. Ahora que estás en esa rueda, debajo de ese cristal y en ese lugar sagrado, deja que parte de ese torbellino, de ese huracán, llegue ahora a tu lugar de poder, a tu casa, para que armonice o ayuda a armonizar todo aquello que por cualquier razón se mantiene en desarmonía. Puede ser familia, pareja, amigos. Permite que solamente en el pensamiento de algo, un pedacito de ese torbellino de luz, toque a esa persona, a ese lugar o situación. Siente como al atraer esa imagen a tu mente automáticamente se tiñe de verde esmeralda, ahora, desde el amor, desde la armonía, desde la paz. Ahora avanza un poco más y busca en tu interior cuáles son las cosas que te desarmonizan, tus creencias, tus miedos, tu falta de fe, tu falta de valentía, el no aceptar como eres,
el no aceptar lo que haces? Deja que esta luz verde esmeralda penetre en este espacio al que tú ahora le das poder para armonizar, para armonizarte ahora. Avanza un poco más. Y ahora fíjate en lo que estás haciendo al exterior, o sea, hacia los demás. Y lo que tu alma siente que había de hacer. Puedes llamarlo misión de vida, proyecto del alma, da igual el nombre. Si no está armonizado, piensa en lo que tú crees que es lo que has venido, a lo que has venido, y envuelve ese pensamiento con luz verde esmeralda ahora. Ahora sigue avanzando y convoca a este torbellino de luz que tienes delante de ti a todas las personas de tu entorno que han caído en desarmonía física, mental o emocional, es decir, aquello que tus almas o que tú llamas una enfermedad, e inúndalos, báñalos completamente con esta luz para que se den cuenta de lo que tienen que hacer para armonizar sus vidas ahora. Ahora avanza un poco más. Y visualiza tu país, no entendiendo país a nivel político, sino a nivel álmico. País es un gran conjunto de almas que están aprendiendo a través de un patrón común. Envuélvelos de verde esmeralda. Envuelve de verde esmeralda a tu país ahora, para que pueda armonizar todo aquello que como país ha venido a armonizar en este momento en el tiempo. Ahora ese huracán de luz verde esmeralda que abarca todo el continente en el que estás, todo el continente en el que te encuentras, y siente cómo se armoniza toda la estructura donde muchos millones de almas están conviviendo en un proyecto común ahora. Y una vez que envolviste de luz verde esmeralda todo tu continente, finalmente siente cómo del interior de la Madre Tierra, que ahora está y aparece girando sobre sí misma delante de ti, comienza a aparecer una luz hermosa, una luz verde esmeralda hermosa, que sale de la cavidad que hay en el Polo Norte. Y como si fuera una gran fuente de luz, se eleva unos miles de metros dejándose caer en dos cascadas de luz, una por cada lado, de nuevo hacia el planeta, emitiendo una hermosa lluvia de luz líquida verde esmeralda que lo impregna todo, al norte, al sur, al este, al oeste de Madre Tierra. Esa luz ahora sale por el polo sur, elevándose del sur al norte y tiñendo todo el suelo del planeta con su luz verde esmeralda, armonizando a su vez toda la corteza terrestre. Ahora siente este momento sagrado de armonía desde lo más pequeño, microcosmos,
hasta lo más grande, macrocosmos, y vive un momento contigo. Vive un momentum consciente de luz contigo mismo. Este cristal arturiano del volcán del Teide, en Tenerife, ha sido preparado para una nueva recalibración. El cristal que magnetiza y proyecta la armonía desde la antigua Atlantis a todo el planeta. Sé consciente de este momentum, aquí y ahora. Y en este lugar sagrado, en este momento sagrado, vuelve a aparecer la enorme estructura oval, verde esmeralda, que nos trajo hasta aquí. Nos envuelve a todos. Mientras nos despedimos del cristal, dándole las gracias. Mientras los seres del rayo verde levantan los brazos, en señal de unidad, de celebración y de gratitud. Y al instante la forma ovoidal se eleva muy rápidamente de vuelta al lugar donde comenzamos este servicio. Este servicio en la unidad de la masa crítica que está presente aquí y ahora. Llegando al aquí y ahora, a esa sala sin techo donde comenzaste este viaje, donde se encuentra tu cuerpo de encarnación. Sentimos cómo vamos encajando en él. Sentimos cómo vamos encajando como si fuera un guante. Mientras se va cerrando poco a poco el techo de la sala donde estamos. Al tiempo que nosotros lentamente posamos las manos en nuestro corazón. Para agradecer este contacto, ese servicio, esa llamada. Y desde ahí ahora, sentimos toda la armonía en el lugar donde estamos sentados. Sentimos toda la armonía, toda la gratitud y el amor que hemos recibido y del que hemos sido partícipes. Damos gracias a los seres físicos y no físicos y a todos los que a través del tiempo entrarán a formar parte de esta hermosa experiencia. Cerramos este contacto con las palabras mágicas y alquímicas: luz, paz y amor. Ya los dejo con un tema musical para que vayáis volviendo a vuestro ritmo, agradeciendo a vuestro aire el estar aquí ahora. Muchas gracias y bendiciones para todos en este momentum de final y en los albores de un principio, de un nuevo ciclo. Gracias por estar ahí. Bendiciones para todos. Vamos a dejar este tema musical para que vayáis volviendo lentamente. Y volviendo, respirando lenta, suave y profundamente. Vamos ya volviendo, sintiendo esta energía que hemos recibido. Dedicamos este último minuto para que vayáis abriendo los ojos, los que vais un poquito más lentos. Poco a poco ya vamos siendo conscientes de este aquí y ahora, de este momento en el tiempo. Vamos dejando que esta música vaya terminando lentamente.
Bueno, pues hasta aquí la hora violeta. Forma parte de un gran trabajo donde empieza en Egipto y termina o vuelve a empezar en las Islas Canarias, en Tenerife, del 19 al 27 de octubre. El 20 tenemos esa recalibración de la que hemos preparado hoy el terreno. Hemos explicado un poquito más para que podáis entender y comprender lo que se estaba diciendo y lo que se viene. Y nada, simplemente empiezo, acabo como empecé, agradeciendo a todos vuestros mensajes. Es imposible contestarlos a todos, pero los llevo en mi corazón. Y agradeciendo a todos los que vais a vivir esa experiencia en cualquier lugar del mundo. Muchas gracias, bendiciones para todos, os amo mucho y nos vemos en donde queráis, en el lugar que sintáis o que vuestra alma sienta. Hasta luego. Gracias por todo. Bendiciones.